Piensen en esto. Son las 5 de la tarde en punto, aquí en la costa del Pacífico Norte, en la isla de Vancouver. Y no puedo esperar a llegar a casa para informarles de algo de lo cual seguramente muchos de ustedes ya saben. A las 10 de la mañana, un poquito pasadas, entre 10 y 10 y cuarto, 10:15 de la mañana, también hora del Pacífico, se registró un terremoto de magnitud 6.3 grados en la escala de Richter en el Golfo de Baja California, en el Mar de Cortés, justo frente a la ciudad de Loreto. Tuvo una profundidad de 18 kilómetros, muy superficial, con peligro de provocar tsunamis, y se registraron tres réplicas casi inmediatas de entre 4 y 4.7 en su magnitud cada una. Hasta donde yo sé, no se han registrado víctimas ni daños materiales muy serios, ni en la ciudad de Loreto, ni en las ciudades del otro lado, en el estado de Sinaloa, en el estado de Coahuila. Y 4 meses después de los grandes terremotos de 8 y 7.5 grados que se presentaron en el Istmo de Tehuantepec y en el Estado de México y el Estado de Puebla, respectivamente, nos damos cuenta y nos venimos despertando a la realidad de que la Tierra se está moviendo todo el tiempo y que vienen cosas muy serias como parte de un ciclo. Esto lo prueba una vez más. El 2018 apenas está en su primer mes. Estamos apenas viviendo la segunda mitad de este mes de enero. Y obviamente no vamos a parar. Acaba de haber un terremoto en Perú hace unos días apenas. Y híjole. Realmente para mí era urgente hacerlo antes de tomar el autobús a casa esta tarde. He estado todo el día en la calle y estuve toda la mañana en mi grupo de dibujo. Por eso estoy haciendo el video hasta este momento. Si no, lo hubiera hecho hace horas, de hecho. Aquellos que viven en México y fueron afectados por este sismo, por este terremoto, ojalá estén bien. Hay que entender que esto es parte de lo que sucede en relación con la falla de San Andrés, en relación a todas las fallas del Anillo de Fuego del Pacífico. Esto no es ninguna teoría de la conspiración, esto no es HARP, esto no es nada de ello. Es el planeta moviéndose. Lo que sí puede ser muy cierto es que, aunque yo no lo sigo, no lo estudio desde hace mucho tiempo de manera continua, es muy posible que haya existido una tormenta solar hace un aproximado de 48 horas. Habrá que revisarlo. Ustedes conocen por ahí a un personaje que es mi antagonista, que está muy pendiente de esas cosas y se le agradece. Con toda honestidad lo digo. Así que pueden revisarlo con él. Seguramente algo tendrá ya que haber dicho. Lo voy a revisar yo también. Por lo pronto, habrá que esperar que me siga. ¿Qué año, no? ¿Qué año? Yo se los dije. 2015, 2016, 2017 y ahora 2018. Vamos así cuesta arriba en cuanto a los acontecimientos que nos van a ir marcando durante toda esta nueva era de Acuario.
Eso es muy serio. Estudien el fin de la era de Piscis y el inicio de la era de Acuario. Es muy fácil de entender. Una era ha muerto, está ya en sus verdaderos últimos estertores, y una nueva era está surgiendo. Y eso no es misticismo ni astrología barata de la última página de una revista de caja de supermercado. No. Tiene que ver únicamente con la sucesión de los equinoccios, de la manera en la que el planeta gira para encontrarse con todos los puntos astronómicos cada determinados miles de años. Búsquenlo. Esa información es muy importante para entender por qué pasa lo que pasa en nuestro planeta. Piensen en ello.